Sí. ¿Cuántos años tenés, Vicky? 7. ¿7? ¿Y vos? 8. 8. ¿Vos sos Guillermina? Bueno, cuéntenme, ¿cuál es la canción que cantaron? Gracias. ¿Se llama Gracias? ¿Hace cuánto que le venían ensayando? Hace como 3 meses, por ahí. Wow. ¿Y qué sintieron cuando estuvieron ahí arriba cantando? Emocionada. ¿Sí? Yo sí. ¿Y vos por acá? Y también emoción. ¿Mucha emoción? ¿Y pero se animaron en un primer momento cuando le dijeron vamos a... Sí. Porque yo ya he cantado con la banda. ¿Ah, sí? ¿Sos muy chiquita? ¿Hace cuánto que venís cantando con la banda? Desde el año... No sé, desde que tenía los 5 años. Claro, muy chica. Ustedes son hijas de músicos, ¿sí? ¿De quién sos hija? Del director de la banda. Ah, ella es hija del director. ¿Y tu papá quién es? Y yo soy hija del guitarrista de la banda. ¿Cómo se llama tu papá? Edgardo Acosta. Muy bien. Bueno, me imagino que están muy contentas además con la sala que se inauguró. ¿Qué les parece? Y sí, a mí me encantó. La primera vez que vine me encantó. Subí para todos lados. Sí. ¿Y vos qué te parece? ¿Qué? La sala. Sí, me parece re linda. ¿Decían que ustedes van a clases de canto? Sí. ¿Con quién? Con Agustina. Con la profe Agustina. ¿Siempre van? ¿Les gusta? ¿Qué es lo que les gusta de cantar? Y no sé, nos gusta todo. ¿Qué sentimos cuando cantan? Emoción, de todo. Bueno, chicas, muchas gracias. ¿Se animan a cantarme un pedacito de la canción? ¿Sí? ¿Sí? A ver, un pedacito nomás. ¿De que se anime? ¿Va? 1, 2, 3, va. Tú no sabes lo importante que eres para mí. Aunque yo no pueda verte, me hace sonreír. Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo. A pesar de todo, a pesar de mí, tú has logrado que este sueño se convierta en una realidad. Por eso gracias, porque siempre estás, por ser incondicional. Hoy te quiero regalar esta canción que grita gracias por luchar conmigo, por cruzarte en mi camino. Lo que hace que todo esto tenga sentido eres tú.